Bien. ¿Ah? Habíamos visto en el capítulo 3, ahorita leo nuestro libro. Estamos bien, bueno, compartir. Ahí está el libro. Hemos terminado estos ejercicios, hemos hecho un ejercicio para demostrar cómo se trabaja. Del capítulo 3 hemos dicho que vamos a... Es muy sencillo el tema de la probabilidad, hemos visto. Y lo que habíamos dicho, que lo más importante es la verificación de la normalidad. Y tenemos... En la verificación hemos dicho que no podemos trabajar si no tenemos descrita la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Es verificar si los datos que estamos manejando son confiables, son datos paramétricos. Un dato paramétrico es un dato que es que sirve para calcular cualquier indicador, tiene alto nivel de confianza. Y eso es a partir de la distribución normal. Entonces, nosotros hemos hablado del teorema del límite central. Todos los datos deben estar alrededor de la. Y aquí tenemos la verificación de la normalidad. Y en la verificación de la normalidad, nosotros construimos y vemos si los datos son normales a través de una hipótesis. Siempre se plantea la hipótesis de que los datos son normales, paramétricos o no son normales y no tiene confiabilidad de que los datos, los estadísticos que calculemos a partir de esa información sean altamente representativos. Para eso tenemos dos herramientas que se llaman Kolmogorov y tenemos el Shapiro-Wilk. Hemos dicho que se trabaja con los dos y uno es uno es para grabarlo. Ya. Uno es para ver para Kolmogorov para datos mayores a 50 y Shapiro-Wilk para datos menores a 50. Todas estas gráficas nos dicen el comportamiento de los datos. Si los datos son normales, serán paramétricos, si no, no son paramétricos. Vamos a entrar a trabajar entonces cómo se calcula el estimador de Kolmogorov y Shapiro-Wilk. Para eso vamos a ver primero unas láminas, ¿les he pasado, no? ¿Unas diapositivas o no? Recording in progress. No, ingeniera. No. No, ingeniera. Quedó en pasarlo, pero no pasó nada. Ahorita voy a ver si se los he pasado o no. Bueno, pero vamos viendo el libro y vamos a ir cargando mientras yo les muestro. Del libro tenían que cargar. Yo trabajé con cuántos datos, el ejercicio 15. ¿Qué se hicieron ustedes, no? No, nosotros somos pares, ingeniera, trabajamos el 14. ¿Ya Sí. cuántos datos eran esos? 120. ¿Ya están cargados? Sí. Ya, muy bien. Por eso estábamos Siguen llegando los compañeros, ¿no? Ya. No se los he pasado, seguro. Me acuerdo que sí, ahorita voy a ver. Sí, tenemos. Aquí está Shapiro Willy Colmogro. Ah. Prueba de normalidad, dice ahí, o no les, yo les he pasado, me acuerdo que les he pasado. A ver. A ver, miren su Classroom.
Esto yo me acuerdo que les pasó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le pasó o no? No, no, ingeniera, no está. La última información que subió ahorita fue el 24 de mayo. A ver, y era voy a ver. Libro. Ahorita voy a ver. El libro está. Así no lo pasé. Ya. Si no, no vamos a ver eso. Prueba de normalidad se llama. Vamos a subir. ¿Está? Para pasar. Archivo más. Sí. Ya voy a pasar. Hacer los dos. Sí. Muy bien. Ya estoy con los dos. Este es el primero. Sí, ya le llegó al Classroom. Todavía. Todavía no llega, ingeniero. Bueno. ¿Nada? Nada, ingeniero, no llegó. A ver. Muy bien, ahora llegó. Nada. Ya llegó. Muy bien. Vamos trabajando con el Shapiro Wheel. Aquí tenemos las pruebas de normalidad que se hacen en el SPSS. Estamos con este archivo, ¿no? Entonces, las pruebas que se hacen con de normalidad se debe hacer siempre antes de empezar cualquier estudio de estadístico donde se realizan cálculos de los parámetros como la media, la desviación, como son los o la mediana, las hipótesis, todo eso. Entonces, para eso se empieza a hacer una prueba de Shapiro-Wheel o Kolmogorov-Smirnov. Algunos dicen Shapiro-Kolmogorov, algunos dicen Shapiro-Smirnov, algunos cruzan. Da lo mismo, sí, pero ya saben que son dos los teoremas que le permite a uno conocer si los datos con los que está trabajando son datos paramétricos. ¿Qué quiere decir paramétrico? Que nos permite calcular y utilizar todas las medidas estadísticas. Entonces, la prueba de Kolmogorov y Shapiro-Wheel nos permiten obtener un índice de la normalidad. Es cuando los valores de la variable aleatoria dependiente siguen una distribución normal y en la población y ella pertenece a la muestra. O sea, la muestra es altamente representativa. Entonces, para probar esto, se plantea una hipótesis. Y la hipótesis dice, ustedes saben que para plantear hipótesis es anticiparse a que
un resultado sea válido para trabajar, a que un resultado tenga alto nivel de confianza para que sea representativo. Y en hipótesis se plantean dos hipótesis. Se plantea una hipótesis nula y una hipótesis activa. La hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Nula es la que uno plantea de primero de entrada. La nula siempre es aquella que refleja lo que yo quiero demostrar. Dice la hipótesis nula, dice la variable, en este caso eran calificaciones, la variable de la población tiene una distribución normal, asegura. Y como contra, como para refutar o para rechazar o aceptar esta, se plantea una contraria que se llama la hipótesis alternativa. La alternativa siempre es la que nace de una muestra. Entonces se dice la variable de calificaciones en la población es distinta a una distribución normal. Fíjense que una contradice a la otra, porque una de ellas tiene que aceptarse o si se acepta, la otra se rechaza. Si se rechaza, la otra se acepta, ¿no es cierto? Para eso seguimos la prueba estadística de Kolmogorov y Shapiro-Wilk. Entonces, en todo lo que se llama distribución, en todo lo que nosotros vamos a probar, tenemos que probar que sean las pruebas paramétricas. Hay la distribución de pruebas no paramétricas y hay la distribución de pruebas paramétricas. Las no paramétricas normalmente pertenecen a la categoría nominal y ordinal, y ustedes ya saben cuál es la nominal y la ordinal. Hemos visto en SPS qué es la nominal y qué es la ordinal. A ellas, si no tienen una distribución normal, se dice que son pruebas no paramétricas y su categoría de variables, la nominal y la ordinal. En cambio, si la distribución tiene prueba paramétrica, ella obedece a una variable discreta o continua, pero son números aquí, son códigos, han visto, ¿no? Son números y esa prueba, esa variable aleatoria se la prueba a través de la distribución normal. Generalmente los ensayos que se hacen a la distribución normal se hace con un nivel de confianza del 95%. Y además está centrada. La distribución normal sigue, en este caso, se fundamenta en el teorema del límite central. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos están alrededor de la media. En esta distribución normal, que está una línea al centro, esa es la media, y todos los datos están alrededor de la media, ¿verdad? Entonces, al centro tiene el 95% de confianza. Cualquier ensayo que caiga en esta área va a ser una prueba paramétrica. Y los ensayos que caigan en estos límites va a ser pruebas no paramétricas. No podemos trabajar con ellos. Entonces, los ensayos para demostrar la significación, si es una confianza del 95%, será el error será 5% o en su defecto 0,05. También pueden haber ensayos de mayor confianza y esa mayor confianza quiere decir que es del 99%. Por lo tanto, los errores en cada lugar serán la mitad de 0,1. Entonces, el nivel de significación ya no será 5, será 1. Si es 99, será 1, ¿verdad? O 0,01. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aprender aquí es que Shapiro-Wilk maneja datos menores. Cuando hacemos el ensayo y tenemos que ver cuántos datos estamos manejando, si es menor a 50 datos, maneja Shapiro-Wilk. Y cuando tenemos datos mayores a 50, utilizamos el estimador de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, en la hipótesis, esto es lo más importante de todo lo que vamos a ver a partir de esta lámina. Si el valor P, normalmente el estimador o el dato o la variable que me dice que estoy bien, que soy en la distribución normal o no, se llama P-valor. Algunos dicen el alfa, algunos dicen
el T, estimador. Algunos dicen el Z. Si es menor a 50, dicen el T. Si es mayor a 50, dicen el Z. Pero en toda la, no solamente se hace este ensayo para calidad, se hace para todos los estudios sociales, los estudios demográficos. Entonces, todos lo conocen como el pi-valor. Si el pi-valor es menor a 0,5, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que la distribución es normal. Si el pi-valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la distribución, se rechaza la variable que tiene una distribución. Se acepta la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante de todo esto es el pi-valor. Eso lo vamos a hacer ahora en el SPS. Repito, si es menor, se rechaza. Si es mayor a 0,5, se acepta la nula. Y si es menor, se acepta la alternativa. No hay dónde perderse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar. Voy a aceptar otra gente que recién está entrando y no puede ser, ¿no? Muy bien. Entonces, y cuando entremos al SPS, vamos a tener esta tablita. Y en esta tablita tenemos dos cosas que ver. Aquí se llama el estadístico, aquí creo que era la variable eran escalas. Este estadístico me dice cuánto corta en la distribución normal. Vamos a ver enseguida. Y me da los grados de libertad. Estos son los grados de libertad, y en los grados de libertad, aquí está, hay 181. ¿Qué quiere decir? Los grados de libertad son n menos un dato. Entonces, aquí, ¿cuántos datos serán? 182. Con este 182 datos, yo calculo lo que se llama el pi-valor. El pi-valor es este de aquí. Si fuera datos mayores a 50, aquí hemos dicho que el GL me dice cuántos datos son. Los grados de libertad se calcula n menos 1. En ese caso sería 82, porque sería el número de datos, sería GL más 1, ¿no ve? Y 182 es mayor a 50, entonces yo tendría que analizar a través de Kolmogorov, ¿sí? El pi-valor, este es el pi-valor. Si fuera menos de 50, también utilizaría Shapiro-Wilk. En este caso, este es el nivel de significación, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para cada uno de nosotros ver dónde queda el Shapiro y dónde queda el Kolmogorov. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Hay varios ensayos. Ahí está, por ejemplo, aquí tienen grados de libertad 637 y tienen que trabajar con Kolmogorov. ¿No es cierto? Aquí tenemos, normalmente se plantea las pruebas de normalidad tienen esta composición, ¿no es cierto? La prueba de para Shapiro-Wilk, datos menores iguales a 50, para Kolmogorov, datos mayores a 50. Y siempre se plantean esto. La hipótesis nula es de que los datos tienen una distribución normal. Y la segunda, la alternativa siempre viene a contrarrestar, dicen que los datos no tienen una distribución normal. Entonces, el nivel de confianza es 95 y el de significación es el 5%. Para eso entramos nosotros al SPS. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a entrar al SPS. Vamos con la máquina y vamos a trabajar con el SPS. ¿Tienen ustedes ahí los 115 datos? No sé si lo tengo, lo grabé yo, no sé, no me acuerdo. Vamos a ver. Si lo puede pasar, por fin, ingeniero, al grupo, por favor. ¿Pasarlo? No, si usted los tiene. Voy a ver. Voy a ver ahorita si tengo.
¿Cómo lo grabé? ¿Qué ejercicio era? No lo tengo. Pásalo al grupo, hijito, no lo tengo. Dar mi WhatsApp. ¿A qué vas al WhatsApp? Vas a pasar, ¿no? ¿Ya pasaste todavía? Ya lo paso. Ya, gracias. ¿Qué se llama esa variable? Voy a compartir. ¿Qué se llama esa variable, joven? ¿De qué se trata esa variable? ¿Sabe o no sabe? ¿Qué ejercicio es, joven? ¿Se fueron? ¿Qué ejercicio es ese? ¿De qué se trata? ¿Qué número de ejercicio es? Es el ejercicio 14, general. ¿Qué variable es? Era el grosor, creo, de las planchas, de las láminas, si no me equivoco. Vamos a poner... Entonces, grosor. Sí. Sí, ¿en qué está eso? ¿En qué está? ¿En milímetros? En milímetros. Ya. Grosor, ¿de qué era? De láminas, creo, ¿no? Ah. De láminas. De asbesto, creo, ¿no? ¿O no? El ejercicio que dice, estoy creando la variable, no hay a la derecha, está bien, y la medida es escalar. Siempre debo poner escalar. Están mirando, ¿no? Lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ingeniero. Ok. Ingeniero. Ya, entonces ya corregí. Entonces vengo, voy a ver, tengo cuántos datos. Tengo 120 datos. Muy bien, ¿cómo se trabaja? ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos o no estamos? ¿Ya copiaron? Puedo esperar para que no estén con dudas. ¿Ya estamos? Un momento, niño. ¿Ya? Y esto lo puedo hacer más anchito para que pueda servir, ¿no? ¿Ya? Bueno, los veo trabajando, sí. Pero hay muchos que no han entrado, que no están.
Paola Andrea, Ángela Valeria, Alicia Rodríguez. ¿Está con celular y con computadora, Alicia? José María Carnero no aparece. Mucha. Samir, no hay. Van a tener problemas con esto. Buen día, Inge, estoy aquí. Ah, ya. No te veo, pues. Pena. Buen día, Inge. Aquí estamos. Ya, muy bien. Muy bien, joven. Bueno, vamos a trabajar ahora. Los veo que ya terminaron. Sí, ya está, ¿no? Orellana, ¿terminó? Sí, sí, ingeniero. Ya, vamos a trabajar entonces con el SPS. Voy a compartir. Es este. A ver, este. Ahí está el SPS, ahí está. Entonces, ahora vamos a trabajar, ¿sí? Y vamos a entrar. Atienda, vamos a entrar. Analizar datos estadísticos, ¿lo ven? Y voy a entrar a explorar. Ya no voy a entrar a descriptivos. Hago clic ahí y tengo. Puedo trabajar con ese dato, ahí está. Solamente tengo que estadísticos no necesito. Necesito sacar. Eliminar estas gráficas porque no voy a trabajar con esas gráficas, ¿no es cierto? Continuar y voy a trabajar, puede ser en ambos gráficos, ¿no es cierto? Ahora voy a poner solamente, aquí tengo las opciones de los gráficos, hemos dicho continuar. Otras opciones, solamente todos los datos que están continuar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la nada más aceptar. Ahí tenemos nosotros el diagrama de hemos hecho el primer ensayo, ¿sí? El primer ensayo que hacemos. No se ve, ingeniera, no está compartiendo eso. No está compartiendo. Eso es lo que pasa, que cada vez que sale un resultado el SPS se va de la página. Ahí está. ¿No es cierto? El primer estadístico, lo primero que sacamos nosotros es entrar al resumen de los datos. ¿Cuántos tenemos? 120 datos. Es lo primero que debemos de conocer, ¿no? 120 datos, que quiere decir que la muestra es significativa. Y me saca por defecto, todo por defecto me saca la media. Y me tiene aquí los límites de confianza, ¿no es cierto? Y me saca todos los estados. Y les había mostrado que tenemos también esto siempre para ver cómo está la distribución de manera previa. Entonces ahí está, tenemos datos muy dispersos que están fuera de la distribución. Aunque la media, creo que la medida de la especificación era ¿cuánto? Era 5, ¿no es cierto? Pero tenemos ahora, estamos debajo de 5 y tenemos una variación simétrica. Pero hay muchos datos que están fuera de la distribución, ¿verdad? Entonces, el primer análisis pueden ustedes tomar, por ejemplo, estos datos. Decir, la media me da 4.87. Tiene un error, la mediana me da 4.9, ¿no? La desviación tiene desviación, tengo un rango, una amplitud de 1.70 y está sesgada hacia los números mínimos, sí, y no es cúrtica, es casi mesocúrtica, ¿cierto? Entonces tomamos estos datos para poder tener ya una idea de la distribución. ¿Tenemos una idea? Sí, no es una, la conclusión de la primera es que no es una distribución normal, perfecta, es una distribución sesgada. Todavía no hemos dicho si es consistente o no, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tomamos esos datos y vamos a hacer otro análisis, estamos yendo paso por paso. ¿Verdad? Entonces vamos a, ¿ya lo tomaron?
tomaron sus, su, ustedes tienen que sacar todos los datos que he dicho, la media, la mediana, la desviación estándar, el rango, el sesgo y la kurtosis. Tienen que tener anotado en sus cuadernos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. ¿Está bien? Ya lo tenemos para entrar a otro tipo de análisis. Analizar las métricas. Una muestra. Ya está, ya copiaron. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a hacer la otra prueba. Vamos a hacer la otra prueba ya de Kolmogorov. Y entro así, jóvenes. Analizarlo, ¿ven? ¿Estamos? ¿O estoy yendo muy rápido? Está bien, ingeniero. Ya. Entro a analizar datos descriptivos. Entro ahora a explorar. Sigo entrando a explorar. Ya tengo mi variable, que es el grosor de lámina. Y voy a entrar a gráficos. Y en gráficos le voy a decir, antes había borrado todo esto, ¿no ve? Había despegado. Pero ahora le digo, haga gráficos de la normalidad con prueba. Solamente agarro esto. Entonces, continuar. Ahora sí ya me va a salir. Voy a continuar. Y miren ustedes, esto era aquí. Ahí está el primero. Voy a continuar. Ah, no lo ven, ¿no? Voy a hacerlo de nuevo. Está compartiendo, ingeniero. Sí, se ve de nuevo. Voy a tomar. Analizar tablas para no mezclárselo. Datos, entro a explorar y ya entro en gráficos y selecciono eso y continuar y aceptar. ¿No ve? Ahí está. ¿Se ve? ¿O no? Sí, se ve. Ya. Entonces, sí, se ve, ingeniero. Ya, 120 datos. Y aquí dice prueba de normalidad. Y en la prueba de normalidad me sale Kolmogorov, Smirnov y me sale Shapiro-Wheeler, ¿no? ¿Lo ven? Ustedes les ha salido. Entonces le dice 120 grados de libertad. Aquí tengo Shapiro y entonces no puedo trabajar con... No debo trabajar con Shapiro, debo trabajar con qué? Kolmogorov, y este sería el nivel de significación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Porque he anotado, este es el nivel de significación. Quiere decir la hipótesis que habíamos marcado antes, dijimos la hipótesis así, ¿no? Yo se los voy a plantear, o sea, ya cuando uno está manejando y dice, la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula es igual a qué? De que toda la distribución es normal. La distribución de datos, la distribución es normal. Eso decimos nosotros. Entonces, pero la alternativa es distribución normal. Y la distribución normal tiene una media y tiene una desviación, ¿no? No se vayan a olvidar nunca las eso. Y como se llama, hipótesis opuesta dice que no es normal. No es normal. Entonces, ¿cuándo aceptamos? ¿Cuándo se acepta esta y cuándo se acepta esta? Esta se acepta Si el pi valor es mayor a 0,05. En este caso, este es 0,001. Entonces, no se acepta.
no se acepta, más bien qué cosa esté, no, esto es menor que esto. Para aceptar debe de ser mayor. Por lo tanto, no se acepta. Y decimos, no se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Esta es la que se, ¿qué dice? ¿Qué decimos? Esto con el, los 120 datos que hemos cargado no son datos confiables. No puedo trabajar yo con los estadísticos matemáticos. ¿Por qué? Porque su p-valor es 0,001 y ya debería tener 0,05, ¿no es cierto? Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y ya antes de eso yo les había dicho a ustedes, todos los datos estadísticos me tienen que ir diciendo qué es lo que está pasando. Miren, les he dicho, hay un sesgo, les he dicho, ¿no? Y no es cúrtica, es más que todo, es una como una mesocúrtica. Entonces, con estos datos yo ya sabía que había, que no se podía probar la hipótesis nula de que todos los datos están alrededor de la distribución de la media, ¿no es cierto? Además, miren ustedes, aquí está, hay una excelente relación, pero no logra que todos los datos en la gráfica, todos los datos deberían estar alrededor, casi pegando la distribución, esta línea. Hay datos que se alejan, que están como estos, por ejemplo, un gran porcentaje se alejan de esos datos y vean ustedes que la gráfica me demuestra que no es una distribución normal. Aquí, con mayor razón, cuando manejamos la varianza, la desviación, vemos que los datos son dispersos. Entonces, por eso que el p-valor. Y aquí podemos ver que se ha alejado, les he dicho yo, estos están alejados y me van confirmar de que el p-valor rechaza de que esos datos sean normales. ¿Fácil? ¿Fácil? Ahí está Kolmogorov. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguramente todos se están preguntando. ¿Hasta aquí se entendió la explicación? Sí, ingeniero, se entiende. La respuesta es, la respuesta... ¿Perdón? Bueno, y en general, ¿cuándo trabajamos con Shapiro, Will y Kolmogorov? ¿Y qué situaciones? ¿Qué tomamos en cuenta? Acabo de decir, lo vuelvo a repetir. Kolmogorov trabaja con una población de datos mayor a 50 o más. Y Shapiro, Will trabaja cuando los datos son menores a 50. ¿Y cómo sé yo en esta gráfica que voy a trabajar con Shapiro o con Kolmogorov? Aquí los grados de libertad para los dos. ¿Qué son los grados de libertad? Es el número de datos que tiene la tabla que he metido. 120 datos tienen, ¿no es cierto? Ahí está. Tiene 121 datos, debe tener, porque es n-1 los grados de libertad. 120 datos es mayor a 50, ¿sí o no? Por eso que yo tomé, ¿qué cosa? Por eso que tomé Kolmogorov. Si aquí me diera menos, tendría que utilizar Shapiro-Wilk. Y fíjense que para Shapiro podría, ni siquiera Shapiro prueba, porque es 0,04. ¿Ah? Debería ser 0,06 para que apruebe. Pero si con una población grande no aprobó, con una población chica menos, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis. ¿Entendió, joven? Gracias, Nera. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos, y me dirán, ¿ahora qué hacemos? Ya se rechazó, o sea que los datos que yo estoy manejando no son normales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver los datos, volver a revisar los datos, y en los datos darme cuenta dónde hay un mínimo y un máximo que son los que están arruinando. Entonces, para eso yo podría hacer una gráfica o podría revisar y ver cuáles son los puntos más que se están yendo
muy abajo o muy arriba. Y eso tenía que ver por qué hacer una trazabilidad y ver por qué. Por ejemplo, aquí yo tengo un dato bien bajito, 420 creo que he visto por ahí. No, es demasiado bajito, ¿no es cierto? Muy bajo a lo que tiene 5. Hay 5 y el mayor, por ejemplo, 5, ¿cuánto es el 5? Y preguntarme cuál 5.30, 5.20, 5.10, 5.20, 5.10, pero el más bajito es 4.20 y el 5.30, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha generado este valor? Voy a, hago la traza y me voy a mirar por qué ha dado esa medida, no sé, aquí hay un 5.6, por ejemplo. ¿No? Entonces, esos han hecho de que la distribución sea, aquí mira, hay 4 ahí, es muy disperso, ¿no? Entonces, esos valores me tienen que llamar la atención y tengo que ir a ver, de repente, el que ha tomado esas medidas no sabe tomar la medida, o de repente el instrumento está mal, o de repente hubo un cambio de proveedor, tal vez, hubo un cambio de máquina, tal vez, y ver otra vez, probar para reemplazar en ese momento esos datos mínimos y esos datos. Hay 4 es mucho y 5.6 son altos. Y esas son 5.70 y son datos que dicen que el proceso, si el proceso debe ser en 5, que vos trabajes con 4 está mal, ¿no? Que trabajes casi con 6 también está mal. Entonces, eso, a eso se llama la normal. ¿Entendieron? Entonces uno vuelve a esta distribución y corrige esos datos y mira, ¿por qué 5.70? Voy a ver por qué y prueba y hace toda la trazabilidad y puede medir otra vez y corregir y que salga 5, por ejemplo, ya compuso. ¿Y por qué 4 que está por ahí? Hay un 4 por ahí. ¿Por qué 4? Demasiado, ¿qué ha pasado, no? Y corrige ese 4 y es posible que se pueda mejorar. ¿Quieren corregirlo para ver cómo mejora el Shapiro Wheel? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a corregir que sea 5, los dos que sean 5. Vamos a ver dónde era el 4. Entonces le hacemos una trazabilidad y nos fijamos dónde están los datos que son muy dispersos. Entonces a eso le voy a poner, ¿dónde está? 5.7. Dato 14 y 100, ingeniero. ¿El 14? El 14 le vamos a poner 5 porque era el más alto. Y al otro, el 4, le vamos a poner 5. ¿Dónde está el 4? Más abajo, ¿no? 4. No puede ser el 4, 10, 4, pero tiene que manejar. Algo ha pasado y hemos ido nosotros a revisar. ¿No he revisado? ¿He visto 4 yo por ahí o he visto mal? El dato 100, ingeniero. El dato 100. Sí, ahí le vamos a poner 5. Ahí vamos a ver otra vez, analizar, como quien practicamos, explorar, y ya tenemos, voy a volver para corregir, ahí está, hago gráficas y voy a poner la normalidad y voy a aceptar. Miren, no, aquí en Shapiro. No se ve, Inge, no está compartiendo eso. Sí, yo sé que no se ve. Este es el problema de CPS. Cada vez que sale un resultado hay que compartirlo. Este, por ejemplo, este es el primero, sí es el primero, y este es el que hemos corregido, pero igual tenemos que ver, mire, me sale 000, no ha compuesto, ¿no? Y aquí cambió, ¿no? Pero no ha compuesto, estoy en este, ¿no? No ha compuesto. Entonces, otra vez rechazamos, pero en vez de mejorar, lo hemos empeorado, ¿no es cierto? Así se va corrigiendo, así vamos viendo qué pasó con los datos, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que pasa con los datos.
Entonces, ¿dónde puede ser? Hemos visto los mínimos, los máximos, pero hemos puesto al 5, pero no vamos a corregir el 5 porque la media era 4, ¿cuánto? 4.80, ¿no? Ese debería ser la tendencia. Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos que corregir las distribuciones cuando no son normales. No puedo yo tener tanta confianza. Eso es al 95% de confianza, que normalmente da un error del 5%. Entonces, con esto, todos los datos que ustedes van a levantar de la empresa, le van a hacer ustedes su análisis de la normalidad. Así les dé que rechazan la hipótesis nula, pero tienen que probar y ver si en la trazabilidad pueden corregir algunos datos. En algunos se corrige, en otros no se corrige, ¿no? Por ejemplo, si todos fueran, en este caso, vamos a suponer, otras voy a entrar a la tabla. Si en este caso la media, ¿cuánto nos dio? ¿Cuatro cuánto? ¿Cuánto nos dio? 87. 4.8, por ejemplo, si yo pudiera poner 4.8 a toditos, a todos los que son 5, ponerle 4.8, va a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener seguramente un Shapiro, un Kolmogorov mayor a 0.5, ¿no? Pero eso es demasiado forzar los datos, eso se queda ahí, se respeta. Muchos de los estudios científicos hacen este trabajo, le dicen: he demostrado que este tipo de vacunas funciona muy bien. ¿Y cómo sabes? ¿Has probado la significación? Dice, sí, he probado la significación y también he probado ¿y con qué? ¿Con Shapiro o con Kolmogorov? Cuando dicen con Kolmogorov, ha generado muchos datos. Y cuando dice con Shapiro, si prueban con Shapiro que se acepta la hipótesis nula, quiere decir que los datos son muy confiables, que podemos sacar los estadísticos y garantizar esa información. ¿Por qué? Con pocos datos y alta confiabilidad. Y cuando dice con Kolmogorov, hartos datos, bueno, es confiable. Claro, si hay hartos datos, ya saben, a mayor población, menor error, ¿no es cierto? Entonces, pero si dice, he aceptado la hipótesis nula con Shapiro, uno queda impresionado de que esos datos realmente son significativos. Pero, todo es pero. Hay que hacerle una trazabilidad para ver si esos datos que son tan confiables han sido obtenidos de esa manera. Puede haber un sesgo, puede haber alguien que vaya cambiando o modificando. Hay mucha gente que manipula los datos, por eso siempre hay que hacerle trazabilidad. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros ahora. Vamos a ver el otro capítulo que viene, que es, no hay preguntas, voy a agarrar el libro. Ingeniera, dígame. Entonces, como que para esto no hay un límite, el cambiar de datos, sino hasta mejorar lo que nosotros queremos. Sí. Por ejemplo, ahorita que nos ha salido negativo, nosotros debemos preocuparnos. Tengo que ir a revisar y además de principio les he dicho, ¿no? Miren, aquí creo que está la lámina. De principio les dije yo, jóvenes, miren, dije yo, la media no es 5, tiene error, les he dicho, ¿no? ¿Lo están viendo o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces la media no es absoluta, tiene un error. La mediana no es igual que la media y tiene una desviación. Aquí está la desviación. Entonces quiere decir que los datos son dispersos. Antes de saber de Kolmogorov y Shapiro, yo ya les hice este análisis y les he dicho, miren, tiene la cola hacia la izquierda, está dispersa, hay un sesgo. Y ni qué decir la curtosis, cuando la curtosis es cerca de cero es mesocúrtica. ¿Y qué queremos? Que sea leptocúrtica. Entonces, ya teníamos un antecedente de que los datos no estaban tan
normal. Y aquí nos los confirma Shapiro, perdón, Kolmogorov, porque Kolmogorov maneja más de 50 datos. Esto no es mayor a 0.05, es 0.001, es menor, por lo tanto se rechaza por todas estas cosas que hemos ido viendo acá, que ya lo teníamos. Y aquí se prueba esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la práctica, en la organización? Ya con estos datos, ¿qué hace la empresa? Dice, caramba, estamos yendo mal, no estamos cerca de la media. La media es 5 y estamos con datos menores a 5 o mayor. Yo creo que menores a 5, porque la cola está a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos que corregir, o sea, tenemos que ajustar la máquina para que nos vaya marcando cerca de 5, ¿no? Esa es una conclusión. La empresa debe preocuparse porque está generando unos datos muy dispersos que hacen que no tenga confiabilidad más adelante los cálculos paramétricos. Y los cálculos paramétricos son la media, la desviación, el sesgo y la ortosis. ¿Se entendió? Esa utilidad tiene esto de acá. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ay, caramba, la cosa no está tan bien, ¿no? Los datos no están, no están cumpliendo, los datos no están dentro de la normalidad. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, no es nomás calcular cualquier medida, no es nomás sacar la media y la desviación y creer que todo está bien. No, hay que trabajar con la confianza de que todos los datos son normales, ¿sí? Entonces vamos a seguir el capítulo 4, ya estamos en el capítulo 4, ¿dónde está mi libro? Creo que este es mi libro, ¿no? Vamos a seguir el Luis. ¿Perdón? Dígame. No sé si es posible, ingeniera, que podamos seguir el Luis con el capítulo 4. Así vamos haciendo el práctico nosotros. No lo entendí, joven. ¿Qué quiere, joven? Sí, es posible que quedemos aquí, ingeniera. Así vamos haciendo, resolviendo el práctico nosotros. Vayan resolviendo, pues yo voy avanzando, si todo en la máquina. No van a poder resolver si no hacen la máquina. Nos falta ver el capítulo 4, lo que son los intervalos de confianza. Y lo tenemos que hacer en máquina. Todos los ejercicios son en máquina. Y lo demás es interpretación. ¿No es cierto? Vamos a compartir el libro. ¿Dónde está nuestro libro? Ahí está. Hemos hecho Ustedes van a tener más tarea. No se preocupe, joven. Van a tener mucha más tarea, no se recargue, no vaya quedándose atrás. En el capítulo 3, todo lo que se ha hecho, ahí está, hemos mostrado cómo se trabaja con Shapiro y con Kolmogorov. Hemos visto cuán dispersas están, ¿lo ven? Cuanto más planas son dispersas las funciones, la distribución normal. Quisiéramos todos entrar en esta gráfica que es perfecta, ¿no? Pero depende de la producción. Hay procesos que son realmente una pena, ¿no? Y terminamos y estos ejercicios son nada más que utilizar hasta el p-valor, con el p-valor hacer, miren, son teorías que tienen que meter al resolver los problemas, ¿no? Estamos en el capítulo 4. Ya hemos visto el capítulo 4. Vamos a trabajar y todo lo vamos arrastrando. Todo lo que hemos visto se va utilizando a medida que vamos a avanzar. En el capítulo 4, jóvenes, solamente hay que ver, fíjense, hay que ver qué es la población, qué es la muestra. Hay que ver los parámetros. Ahora sí, los parámetros y estadísticos hemos demostrado que la distribución es paramétrica o no. Entonces, si es paramétrica, es una distribución normal. Si no es paramétrica, es una distribución que debemos de ver, de ajustar qué cosas andan mal
en el proceso, ¿por qué tanta variación, no? Hay que hacerla, hay que hablar de las distribuciones de probabilidad, la estimación puntual y por intervalo. Eso quiere decir que tenemos que sacar intervalos de la media, de la variancia y de la proporción. Este tema ya se ha visto en estadística 1, ¿no es cierto? Así como hay estimación puntual y por intervalos también, esa es la palabra estimación, quiere decir que no estamos seguros, pero tenemos una amplitud, un rango para estimar si estamos o no con los datos, ¿no? Si estamos dentro de lo esperado. La estimación es una aproximación a lo real. Y como la muestra no es absoluta, por lo tanto, todos los datos se estiman. Hay intervalos de confianza para estimar. Y lo que más estimamos nosotros es la media y la proporción. La varianza lo hacemos también, pero muy poco. Entonces, así como hay la estimación, hay la prueba de hipótesis, como que ya hemos planteado ahora las hipótesis, ¿no? La primera hipótesis era que la distribución era normal y la otra decía que no, que no es normal. Entonces, ¿trabajamos con una paramétrica o no paramétrica? La paramétrica, repito, es una distribución normal. ¿Qué es normal? Que la mayoría de los datos están alrededor de su media, ¿verdad? La prueba de hipótesis igual hace prueba para la media, hace la prueba para las proporciones, al igual que los intervalos, compara las pruebas y va viendo si nosotros aceptamos o rechazamos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente hay pruebas para los datos simples, también hay para comparar otros procesos, hay también para ver si las medias son iguales, si la población es pareada. ¿Qué quiere decir pareada? Si yo todas las poblaciones, a ver, yo produzco Coca-Cola y saco una muestra, si todos los días producen la misma botella, la misma cantidad, y yo puedo hacer una comparación de sus pares, ¿no? Eso se llama pareada. Entonces, aquí tenemos los conceptos de la población. Que es la población, que es un parámetro, es un valor representativo de una población. No se olviden, parámetro sale de la población. Una muestra representativa es aquella que tanto su media y su desviación que calculo en la muestra se debe parecer a la media y desviación de la población. Esa es una muestra altamente representativa. Repito, cuando uno habla de una muestra representativa, se refiere a que su media y su desviación muestral de la muestra es igual, se parece a la media y la desviación de la población. Muchas veces no conocemos la población o la población es muy grande que yo no. Por ejemplo, Lechepil al día produce 600,000, casi 1,000,000 de bolsas. Yo la voy a medir y pesar acá al 1,000,000 de bolsas, imposible. Entonces saco una muestra y esta muestra tiene que ser representativa. Esta muestra me va a decir que lo que está sucediendo en la muestra sucede en la población. Cuando eso se da, entonces se dice que la muestra es representativa. Entonces, fíjense que, y calcular el tamaño de la muestra, en muchos procesos hay que calcular. Y muchos procesos también la muestra ya viene calculada, está estandarizada. Entonces, la muestra genera datos estadísticos. Por eso se llama estadística descriptiva. Todo lo que yo saque a partir de la muestra se llaman estadísticos. Todo lo que yo tenga de la población se llaman parámetros. ¿Lo vieron? Los parámetros. Entonces, cuando yo saco una muestra aleatoriamente y no puedo calcular de la población, ¿qué hago yo? Saco la muestra, calculo los estadísticos y yo digo, lo que sucede en la muestra sucede en la población. A ese proceso se le llama inferencia. Por eso se llama, yo infiero, digo, todo lo que me sucede en esta muestra
está igualito, está en la población, que se llama, a ese proceso se llama inferencia. Repito, todo proceso en las fábricas hay una población y las poblaciones de producción son grandes. Caso Coca-Cola, caso cemento, caso cerámica, confecciones, ellos producen al día muchas unidades que yo no puedo agarrar una por una porque nunca terminaría. Entonces, ¿qué agarro? Aleatoriamente elijo una muestra. Y esa muestra, para que sea representativa, ya hay estudios que definen el tamaño de la muestra y a veces uno tiene que calcular de qué tamaño va a ser la muestra. Una vez que tengo la muestra, a la muestra le calculo todos sus estadísticos porque yo a ella la conozco, la puedo manejar. Y después de haber calculado esta muestra, digo yo, en esta muestra me dio esto, por lo tanto, en la población sucede lo mismo. A eso se llama inferencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Todo lo que se calcula en la muestra se llaman estadísticos y todo lo que se calcula sobre la población se llama parámetros. ¿Quedó claro, jóvenes? Si eso no se entiende, lo demás. Kelly Ramos, ¿cuándo una muestra es significativa? ¿Es cuando es de estadística? No. Perdón. Marlon Shaw, ¿cuánto una muestra es significativa? Ingeniera, no me quedó muy claro ese concepto. Pero acabo, dos veces lo he repetido. Sí, disculpe. ¿Tiene su libro ahí? Sí, lo tengo. A ver, léalo. Ya, ingeniera. Mario Christopher Arroyo, ¿cuándo una muestra es significativa? Por eso que las clases por Zoom son un fracaso. No, igual en clase, cuando quiere, están chateando igual en clase. Dígame, joven, ¿quién tiene el concepto que acabo de repetir? Dos veces repetí. Dos veces he hablado. ¿Quién tiene claro el concepto de muestra representativa? Es una parte de la muestra que se selecciona y que acumula todas las características de la muestra. ¿Eso? Es una pequeña cantidad, ingeniera, de la muestra. La muestra que se... Y una muestra pequeña son representativas, digamos. Actúa tanto como la muestra pequeña como la muestra poblacional, digamos. ¿Qué más? Las muestras son pequeñas, son estadísticas, y las muestras poblacionales son sacadas de parámetros. Se llaman parámetros. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Reduce costos y tiempo. Ingeniero. ¿Quién? En la muestra, la pequeña muestra que la pequeña muestra significativa que vamos a tomar. Ya. Yeah. ¿Depende del error, ingeniero? No. Voy a volver al libro, joven. No he dicho de qué depende. Ya leí. Aquí tengo mi todo lo que he explicado no han atendido, porque si no están atendiendo, si atendiera lo supiera,
¿cierto? No me han atendido, Jorge. Yo hablo y ustedes están en otras. Aquí está, jóvenes, lo que acabo de decir. La población, les he dicho, es grande. La PIL produce 1 millón de bolsas de leche. Yo al 1 millón de bolsas de leche no le puedo ir midiendo una por una cuándo voy a terminar y cuánta gente necesito. Entonces yo tomo una muestra representativa de la población y esa muestra representativa me tiene que dar, ¿qué quiero averiguar? El peso, nada más, el peso. Que todos pesen 1 kilo, digamos, ¿no? Entonces, esa muestra me va a dar unos estadísticos. La media del peso es 1 litro, la desviación es 0,0. Ah, todos, eso ya me tiene que decir que todos los datos están centrados alrededor de la media. A esa muestra le tengo que hacer Shapiro o le tengo que hacer Kolmogorov. El momento en que la muestra me acepte la hipótesis nula, esa muestra es altamente significativa o también se llama muestra representativa. Esa muestra es confiable, me da todo lo que yo calcule de esa muestra, es válido. Tiene mucho valor, por eso se llama representativa. Entonces, todos los indicadores que yo calcule de la muestra se llaman estadísticos. Y yo digo, esta muestra es representativa y todos los estadísticos que yo he calculado son los que suceden en la población. A ese proceso se llama inferencia, ¿no? Suceden en la población y en la población la media y la desviación que yo tengo van a estar. Si yo tomara toda la población, también me daría la misma media y la misma desviación. Una muestra representativa es cuando tiene un p-valor mayor a 0,5, ¿cierto? Y a partir de ella infiero en la población. ¿Y por qué hago la muestra? Hago porque no puedo, no cuánta plata, tiempo gastaría sacando los datos de la población. ¿Se entendió? Sí, ingeniera, se entendió. Ingeniera, se entiende. No era nada de lo que ustedes estaban, es que no me atienden. Yo los veo perdidos. Pero igual en la clase WhatsApp, yo les digo que sus notas están muy mal, joven. Están muy mal. Y no es porque se los he hecho fácil. De lo que yo doy en clases, ni siquiera de lo que estudio, no atienden en clase. No le ponen pilas. Yo les quisiera mostrar exámenes, cómo se tomaba la norma. Nada que ver, pero no están respondiendo. Están malísimos sus exámenes. Y esta la tienen todavía oportunidad de mejorar con esta, con este tema de la estadística, pero también no están atendiendo. Por favor, pongan las pilas, pónganse pilas. Yo voy a continuar, entonces, ahí está el libro y nosotros aquí hemos aprendido, ahora ya saben qué es inferencia estadística, ¿no es cierto? La inferencia estadística es el proceso de calcular los estadísticos de la muestra y sostener que eso sucede en la población. El estadístico se calcula de la muestra y la muestra tiene que ser altamente confiable y eso lo vemos nosotros con Shapiro o con Kolmogorov, ¿no es cierto? Esas son las distribuciones cuando tenemos las distribuciones normales, cuando tenemos el estimador del T de Student, del H cuadrado y tenemos del Fisher, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con ahora la estimación puntual por intervalos. La estimación puntual es cuando uno estima entre un punto y otro. Dice, ¿cuál es la edad? La edad está entre 20 y 23. Esa es una estimación real, no lo tiene, pero está en ese rango.
Entonces se hace una estimación de la media de la población, se hace una estimación de la varianza y también se hace una estimación de la proporción. ¿Cuándo se hace una estimación de la media? Cuando yo tengo una muestra altamente representativa. Y ahí puedo calcular la media, y la media, les he dicho del primer día, que ella no es absoluta, ella va variando, ¿no? Y esa variación hace que yo pueda tomar una estimación puntual. La varianza sucede lo mismo, pero me quedo yo con este otro. La varianza nace de la distribución normal. La proporción se calcula a intervalos de la proporción cuando tiene la variable que se maneja no es cuantitativa, es cualitativa. Y normalmente se habla la proporción de artículos defectuosos. Cuando yo cuento en una muestra cuántos buenos hay, cuántos malos, ahí se sabe cuál es el porcentaje de artículos defectuosos. Para eso también puedo calcular intervalos puntuales que se llaman los intervalos de la proporción. Para eso necesito conocer la media, ya la tienen, la calculamos en el SPS, la varianza la calculamos y la proporción también la calculamos con, ¿se acuerdan ustedes? Blanco, negro y gris. Esa es una proporción de los blancos o de los negros o de los grises. Entonces manejamos estimación por intervalo y la estimación por intervalo normalmente me da un intervalo de confianza y se llama intervalo de confianza para datos igual, para datos pequeños o para datos grandes, o sea, poblaciones grandes o pequeñas. Este intervalo trabaja con poblaciones pequeñas porque trabaja con el estimador de T y ese estimador de T se lee de tabla. Z alfa medios o T alfa medios se lee de tablas. Y cuando nosotros manejamos el SPSS, ¿no? Ya las tablas están incorporadas para el nivel de confianza que nosotros queremos trabajar. Entonces, todas estas fórmulas lo maneja ya el SPS. Por ejemplo, la prueba del sí, lo tiene, esto se hace manual, en el libro todavía lo trae, fíjense, lo va resolviendo de forma manual, pero el SPS lo maneja. El intervalo de la proporción, toda esta fórmula lo tiene el SPS cuando manejamos muestras y cuando manejamos muestras pequeñas o muestras grandes. Normalmente las proporciones son muestras grandes, ¿sí? Aquí tenemos un resumen de cómo son las fórmulas para el cálculo de los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza tiene un límite inferior y un límite superior. Solamente difiere en qué, en los signos, ¿sí? El signo, la media menos es el inferior, la media más es el superior. Y fíjense que lo que viene acá, el error, es aquí está, más, esto es el T alfa medios, es el nivel de confianza. Y esa es la desviación que tenemos, la desviación de la muestra. Los intervalos de confianza se calculan para las muestras, no para las poblaciones. ¿Entendido? No me vaya, yo pregunto y me dicen cualquier cosa, ¿verdad? Solamente el muestreo me permite calcular intervalos para estimar el valor de la población. Cuando te dicen la media de este curso está es igual a 23. No, señora, no es 23, está entre 20 y 25, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para no equivocarse en lo que diga la población. Entonces, el parámetro es de la media muestral, la desviación y la proporción. Estas fórmulas están en el SPS incorporados. Esta se llama intervalo de medias. Ahí están sus fórmulas. Miren ustedes que es más grande. Ahí tenemos relación de las desviaciones y la diferencia de proporciones. Así como hay intervalos de confianza, no, los intervalos de confianza no terminan ahí, se llega a la prueba de la hipótesis.
hay que sacar hipótesis. Y ya hemos visto nosotros que las hipótesis, hay una hipótesis nula, la hipótesis estadística se divide en dos. Una es hipótesis nula y otra hipótesis alternativa. Siempre las hipótesis nulas la plantea la población y la alternativa plantea la muestra. Y todas las hipótesis que se plantean, que ya nosotros hemos aprendido, tienen también, no pueden ellas tomar la decisión arbitrariamente, se prueba con nivel de confianza. Si en los intervalos hemos trabajado un nivel de, fíjense, aquí tiene nivel de confianza normalmente del 95. En las hipótesis también se trabaja con niveles de confianza o de riesgo. Si trabajamos con un nivel de confianza del 95, allá hay que trabajar con un riesgo del 5%. ¿No es cierto? Entonces, igual hay que hacer una prueba de la hipótesis para ver si aceptamos o rechazamos. Bajo la distribución normal, los ensayos pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Qué significa un ensayo bilateral? Significa manejar las dos colas, ¿no? La izquierda y la derecha. Y unilateral significa manejar un lado de la distribución, que puede ser. ¿Cuándo hay un ensayo bilateral? Hay un ensayo bilateral cuando yo digo, por ejemplo, el espesor de esa lámina es 5 más menos 0,02, creo que era no sé cuánto. Ese es un ensayo bilateral, o tenemos que ensayar la hipótesis de eso, ¿verdad? En ese caso, la hipótesis se acepta o se rechaza. ¿Cuándo es unilateral? Cuando la variable es para más o para menos. Por ejemplo, unilateral es cuando dicen la leche de los niños no debe tener una grasa mayor al 2%. O sea, puede tener de 2 para abajo, pero para arriba no. Hay un solo límite, ¿no? Y también dice otro, el agua que tomamos, se hacen ensayos de laboratorio, y el agua no debe tener más que el 0,02% de sólidos en suspensión. Entonces, si tiene más, ya no es potable. Si tiene menos, sí. En cambio, esto es el bilateral, es más menos. A eso se llama ensayo unilateral o ensayo bilateral. Fíjense, aquí están los ensayos unilaterales a la izquierda. Este es el ensayo bilateral, izquierda y derecha. Este es uno, la región de rechazo es un lado, y aquí hay dos lugares de región de rechazo. Esto es bilateral y este es unilateral, ¿verdad? Entonces, hay formas de aceptar y de rechazar. Algunos ya cuando están en la plena estadística dicen, yo tengo un ensayo tipo 1 o ensayo tipo 2. ¿A qué llaman error tipo 1? Cuando se rechaza la hipótesis nula. En las empresas dicen, ¿cómo te fue? ¿Tipo 1 o tipo 2? Y si dice tipo 1 es que rechaza la hipótesis nula. Y el error tipo 2 rechaza la hipótesis alternativa. Entonces, formas de decir que se rechazan las hipótesis es también decir error tipo 1 y error tipo 2. Eso uno va acostumbrándose. Entonces, ahí están las pruebas. Esta, por ejemplo, es planteo de una prueba, de una media, ¿no es cierto? La media de la población es igual a una media, o esa es la hipótesis nula. La media es tanto, puede ser la media. Ustedes tenían acá en el ejercicio, la media es igual a 5 milímetros, y la hipótesis nula alternativa puede decir la media es diferente de 5 miligramos, no sé, de milímetros. Entonces, de esa manera se plantean las hipótesis, y uno ve si cuando llega el estimador, que es el T, o el depende de qué, si es T, ese menor es a 25 datos. Si manejamos la T de Student, trabajamos con pequeñas muestras. Si trabajamos con Z, son grandes muestras, arriba de 25.
¿cierto? Esta es la región de aceptación y estas son las regiones de rechazo. Entonces, es importante saber, primero, qué tamaño de muestra y, segundo, con qué nivel de significación. Aquí no dice el nivel, pero T alfa medios, si es 95, aquí será 2,5 y aquí 2, por eso es alfa medios. 2,5 sumados me da los 5, ¿verdad? Entonces puedo aceptar o puedo rechazar. Ahí tenemos los cálculos que hacemos manualmente y nosotros trabajamos directamente con el SPS y todos estos cálculos quedan ya dentro del proceso del SPS. Muy bien, vamos a trabajar entonces con lo mismo y vamos a ver primero los intervalos y después vemos cómo trabajamos con las hipótesis. Vamos al SPS que tenemos. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. ¿Nada? ¿Se han dormido? Muy fácil, ¿no? Muy elemental porque uno lo trae desde la materia de abajo, ¿no? Esto es muy elemental. Deberíamos de trabajar así. ¿Ah? Bueno, vamos a ir con el SPS. Todas las fórmulas esas que hemos visto están en el SPS, ¿no? Aquí están. Muy bien. Se cargan los datos. Vamos a trabajar con estos datos. Entramos a analizar. Sí. Vamos a entrar a datos. Vamos a entrar a, aquí tenemos, explorar tablas cruzadas, tenemos comparar las medias, aquí trabajamos con intervalos y vamos a entrar a comparar medias y vamos a entrar a tabla, a la prueba de T para una muestra. Hago clic, entonces, tengo una sola variable, la cruzo. Y aquí tenemos varias opciones. Las opciones siempre serán, yo puedo poner al 95, puedo poner al 99 también. Normalmente se trabaja con el 95%, normalmente, ¿no es cierto? Y vamos a continuar. En esta podemos sacar la prueba de hipótesis o podemos sacar los intervalos. Aquí hemos dicho que estamos haciendo una prueba de los datos. Entonces vamos a aceptar. Yo todavía estoy con los intervalos. Vamos a aceptar, ¿no? Ahí está. Tenemos. No está. No sale. ¿No sale? No, ingeniero. Voy a borrar todo un ratito. Voy a borrar eso. Ya. De nuevo, jóvenes. Ahora ¿dónde estamos de nuevo, ¿no? Ya. Analizar. Comparar medias. Entramos a prueba de T. Y hemos dicho en opciones está 95. Continuar. Y aceptar. El SPS se pierde. Ahí está. ¿No están trabajando ustedes con el mismo ejercicio? Les tiene que dar lo mismo, ¿no? Sí, estamos trabajando. Bien, entonces, joven, miren ustedes estadísticas para una muestra.
120 datos, la media y la desviación, ¿cierto? Y me confirma que hay un error de la muestra. Un error de la media en la muestra. No se olvide. Y tenemos la primera prueba, la prueba de una muestra, que son los cálculos de los intervalos. Aquí dice este valor es de la hipótesis. Nosotros todavía no hemos entrado a hipótesis, después le voy a enseñar. Entonces, esto me da el 95%, eso lo he dicho, ¿no? De confianza. Por lo tanto, la muestra para un 95% está el límite entre 4.8252 y 4.9365. Miren ustedes que no lo agarra, no lo agarra ni siquiera aquí, estaba haciendo otra vez. Miren ustedes, voy a agarrar esto. Si tengo yo la distribución normal, y voy a hacerlo normal. Miren, yo tengo la distribución normal. No voy a estar haciendo con mi cursor. Pero la media del dato, ¿ustedes se acuerdan? La media de su dato, ¿cuánto era? 5, ¿no? ¿O no? Sí. Esta variable era 5, ¿no es cierto? Sí. Entonces su media era 5. ¿Y cuánto era su variación? 5 más menos, ¿cuánto era? 0,3. Entonces era entre 5 y 0,8, 5,8, ¿no? Por acá voy a exagerar. Ese 5,8 y hasta aquí es 4,2, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compañeros, muy bien. Pero miren lo que sale acá. O sea, todo esto es la tolerancia que yo le digo, me lo vas a fabricar con este intervalo, ¿no? Le digo, pero miren cómo estoy produciendo yo. 482 por acá. La media es ¿cuánto? 488. La media está por acá. Voy a exagerar, ¿ya? La media está por ahí. No es 5. Y está entre 482, su límite está más, ese es 488, un poquito, y tenemos aquí 482 y el superior es 490, casi cerquita de 5. ¿Se dan cuenta? Miren lo que estoy produciendo, yo estoy con esto. ¿Estoy produciendo bien o mal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estoy dentro del rango, ¿no? Porque estoy dentro de lo que es el azul que me dice el problema, ¿sí o no? Sí, general. Estoy dentro de esto. Voy a hacer así, voy a exagerar. Estoy dentro de esto, ¿no? Miren lo que estoy produciendo yo. Este chiquitito, estoy ahí, miren. Estoy, pero no estoy en la media, ¿no? No estoy en la media, estoy sesgada, estoy haciendo las láminas con menor espesor que lo que me pide la norma. Estoy debajo, ¿no es cierto? Estoy debajo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué digo yo? Estoy cumpliendo la especificación, pero debajo de la media. Estoy cumpliendo. Aquí está este intervalo que me ha dado. Me dice cuál es el rango, cuál es el nivel de confianza donde estoy produciendo. Ese es. Por eso que no cumplió la normalidad. Por eso que estos datos, porque debería yo, ¿qué es la normalidad? Estar la mayoría, estar en este lugar, ¿no? Y no estoy la mayoría en ese lugar. Estoy antes, por eso que no hay la normalidad.
Entonces se prueba una vez más de que la distribución no está centrada, está sesgada hacia la izquierda, ¿no? Hay más datos. Y el sesgo era negativo, ¿no ve? La cola más larga está a la izquierda. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, no utilicé ninguna fórmula, nada. Lo tiene el programa y el programa ya, si es menor a 25 datos, calcula T. Si es mayor a 25, calcula Z. Ya no le digo ya nada. Entonces, aquí el problema no es calcular la fórmula, el problema es la interpretación. ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas de esto, jóvenes? Cierre su audio, Miriam. Rodríguez. ¿Preguntas, jóvenes, sobre esto? ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Cómo? Ninguna por el momento. ¿Fácil? No fácil, digamos, pero se entendió. ¿Qué cosa está difícil? ¿Qué cosa es difícil? Dígame, ¿le ayudo? Algo que no me quedó completamente claro es ¿en qué caso utilizamos esta prueba T? Siempre. Siempre, en todos los procesos hay que ver cómo están variando los datos. Entonces, ¿cuál es la variación? Lo recomendable es calcular la media, es decir, lo que hizo antes, y luego hacer la prueba T para ver. Hacer la prueba de Kolmogorov o Shapiro y después sacar los intervalos para probar. Aquí estamos mostrando cuál es el intervalo y después vamos a entrar a hipótesis. Ahora otra no voy pregunta. No voy a entrar. Dígame otra pregunta. Para escoger entre la prueba de Kolmogorov o Shapiro, depende del tamaño de la muestra, ¿no? Nada más. Eso era entonces. Gracias. Muy bien. ¿Otro? Ingeniero, en este caso, la significancia bilateral, ¿de cuánto tendría que ser? ¿De 0.05 igual? Sí, a cada lado de 0.05. 5%, pero a cada lado es 0.025, ¿no? Se comparte en cada cola. El 5 en C2. Perfecto. Muy bien. El software. Dígame. En caso de que hay algunos ejercicios en el libro de que solamente nos dan los datos directamente, ¿no? No nos dan 120 datos, dice 120, y la significancia es de 5%. ¿Cómo lo podemos ingresar aquí en el SPS? No puede, porque el SPS te lo saca todo. Si no tienes una base de datos, no lo puedes introducir. Eso lo tienes que manejar así como yo. Lo estoy reemplazando y hay una fórmula para trabajar. Eso voy a tomar un ejercicio. Voy a tomar un ejercicio yo del libro y se los voy a resolver manualmente. ¿Ya? Ya, general. Esa era la duda. Gracias. Sí, porque no todos, si no tienes base de datos, no puedes trabajar, ¿no? No todo se puede trabajar. ¿Está bien? Muy bien, vamos a quedar aquí. No hemos hecho hipótesis, solamente intervalos. ¿Listo? Entonces quedamos aquí para la próxima clase. Este fin de semana voy a mandar la guía para la presentación de la primera parte escrito. ¿Listo? Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.